Enjoy your me time. Enjoy the journey with Copa Airlines.
Hola amigos, acá dando pegamento para posteriormente pegar el cover. Ya listo ya para una puerta de un Mercedes, como ustedes han visto en otros videos. Esto es todo en piel blanca. Y entonces, ¿por qué le estoy dando acá en esta, donde está esta doble costura? Porque después que vaya pegado al paño de la puerta, yo le unto acá para que me quede bien pegado y el diseño me quede perfecto. Porque en lo que es esta área no se puede cargar mucho de pegamento. Porque a la hora de tú pegarlo tienes que tener mucho cuidado en no apretarlo, y si lo llenas con pegamento te puede quedar alguna induración si lo cargas mucho, que penetra la tela y coge la esponja debajo. Y por eso entonces con el pincel le estoy dando en esta área para que no me pase eso. Aquí sí necesito que haya bastante pegamento. Y ya queda entonces bien adherido a paño de puerta, el cual estoy forjando. Es un detalle que a mi modo de tiempo que llevo trabajando lo he deducido yo, no porque nadie lo haya hecho, lo he visto. Son cosas que deduzco yo y creo que tienen sentido. Y en la práctica a mí me ha dado resultado. Después yo, cuando ya está todo bien pegado, ya yo con la liseta, que es una herramienta, yo le paso aquí en el medio y entonces él me queda bien pegado y me bota más el dibujo, que en este caso es tipo diamante. Trabajo bien complicado, no es sencillo. Parece sencillo, pero no es sencillo.
Pero ya todo tiene pegamento. Ahora voy a esperar un poquito para que seque y ya venir a la pieza como tal a pegarlo. Pues un abrazo.